8:37 en todo el territorio nacional. Estábamos hablando de cuánto y cuesta muchísimo respirar, y hay recomendaciones como, por ejemplo, no hacer actividad física. Nata nos va a hablar de todo eso. Hola, Nata, ¿puedes respirar? A ver. La verdad que está complicado. A mí ya me pica la garganta, ya me arde el ojo, me lagrimea. Está algo complicado, principalmente para todas las personas alérgicas. Cuando veníamos del canal hasta aquí a Linerán, que es donde estamos ahora, veíamos mucha gente haciendo su caminata, el trotecito, allí en la zona de la costanera José Asunción Flores. Pero conversamos nosotros con el neumólogo, el doctor Carlos Morínigo, para tener una noción de qué tanto nos puede afectar esta condición climática que tenemos hace semanas ya prácticamente. Nos decía que debería de estar totalmente prohibido hacer cualquier tipo de actividad física hoy día al aire libre, porque va a resultar contraproducente para nuestro cuerpo. Si bien hacemos caminata para estar saludable, hacerlo con este humo que hay en el ambiente va a ser peor para nuestra salud. Y mencionaba también que hasta el Ministerio de Educación y Ciencias debería de emitir un comunicado donde queda prohibido hacer actividades físicas o desarrollar, por ejemplo, la clase de educación física al aire libre, porque le puede hacer mal a los más pequeños. Pero vamos a compartir lo que decía al respecto de esto y los cuidados que deberíamos de tener para evitar contraer enfermedades respiratorias. Esto es lo que decía el doctor Morínigo. En realidad este ambiente estamos teniendo ya hace aproximadamente 5 a 6 semanas, un ambiente enrarecido debido a los incendios forestales que en los últimos días fue acrecentándose, presentándose hoy un nivel de polución que ya es poco saludable para la salud, que no está en vista de mejoría con este tiempo y sobre todo con estos incendios que estamos teniendo. Entonces las recomendaciones principales en esta época son las siguientes: permanecer el menos tiempo posible en la intemperie, afuera. Si vamos a estar afuera, debemos utilizar los tapabocas para evitar justamente que las partículas grandes ingresen al aparato respiratorio. Mantener puertas y ventanas cerradas en las casas es fundamental. Si tenemos purificadores de aire, tenemos que utilizar dentro de los domicilios. Y sobre todo, no realizar actividades físicas en este clima, en esta polución, debido a los efectos nocivos que ocasiona en la salud este material particulado, que hoy en día tenemos un ppm menor a 2.5 en alta concentraciones. Eso significa que esas partículas nocivas ingresan directamente al torrente sanguíneo del aparato respiratorio, ocasionando daño a nivel del sistema respiratorio, ocasionando bronquitis, síndrome bronquial obstructivo. Los pacientes que tienen asma, alergia, también empiezan a tener sus crisis correspondientes. Las infecciones virales que hoy tenemos, si ustedes se fijan acá en el Linerán, está lleno de pacientes hoy en día, en donde hay cuadros virales que se perpetúan en el tiempo, generalmente duran 4, 5, 6 semanas, y eso ya es debido también a la polución ambiental que existe. Entonces nosotros recomendamos ejercicio físico al aire libre, no. Y una solicitud especial, sobre todo al Ministerio de Educación, es que quite el comunicado correspondiente de que nuestros niños no pueden realizar actividades físicas en los colegios en esta época hasta mejorar el clima y el medio ambiente. Bueno, es lo que decía el doctor Carlos Morínigo, Alexis, Silvio, con relación, ¿verdad?, a que debería estar prohibido hacer actividades físicas al aire libre. Y vamos a ver si es que se toma o no en cuenta esta recomendación, teniendo en cuenta el daño que puede ocasionar al organismo, a los pulmones, al cerebro, inclusive exponerse ya a esta hora al aire libre. Ni siquiera con tapabocas se recomienda hacer caminatas ya, por ejemplo, en la costanera de Asunción, que es una zona donde vemos más, por lo menos, esta contaminación de humo. Y por sobre todo, a cuidarse, tratar de estar dentro de la casa lo más que se pueda, con ventiladores, con purificadores de aire, también mencionaba ya, para el que tenga la posibilidad de adquirirlo. Y en cierta manera, si uno va a salir a la calle a hacer las compras, a algún paseíto, bueno, utilizar en la medida que se pueda el tapaboca correspondiente, porque más temprano veíamos prácticamente saturado lo que es la zona de consulta ya del INERAM por diferentes cuadros gripales que van presentando ya las personas a raíz de esto, y la complicación que se da principalmente en los alérgicos y así también en los asmáticos, compañeros. Nata, es importante
tener este tipo de referencias, y hay gente que evidentemente a pesar de las recomendaciones igual hará su rutina por una cuestión de disciplina también, pero lo recomendable es no, lo recomendable es no. Así que a cuidarse, pero por sobre todo a cuidar nuestro medio ambiente, buscar las alternativas, y algo en lo que voy a insistir es en que no se queme basuras. Por eso, 85-30-0109, el número de denuncias para también canalizar alguna que otra o evidenciar alguna que otra persona que esté quemando basuras, Nata. Yo, Alexis, te cuento que todos los días paso por la costanera, costanera... Norte. Norte, en mediaciones del puente Héroes del Chaco. Todos los días veo que se quema basura en ese sector, pero todos los días... De lunes a lunes. Impresionante, y no hay ningún control, ninguna sanción por parte de la municipalidad, más de Fiscalía del Medio Ambiente. Y todos los días vas a ver la inmediación del puente Héroes del Chaco cubierto de humo. Bueno, Natalia, gracias. Gracias, completo el reporte. Hasta luego.